ya saben que yo soy una mexicana viviendo en Pakistán. Y el día de hoy vamos a ir a Sargodha, que es una ciudad que está aquí como a unos 30 minutos de donde yo me encuentro. Y vamos a ir a conseguir una lechuga para poder hacer unas tostaditas. Voy a ver qué les puedo mostrar. También voy a ver si está abierta la iglesia católica. Voy a ir a ver si podemos entrar, porque han estado, desde que yo llegué y he querido entrar, ha estado cerrado. Y a ver qué les puedo mostrar. Aquí viene Aladín. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aladín, desde Pakistán. Vamos a Sargodha. Y pues ya vamos para allá. Vean, esta es la gasolinera. Esta es la gasolinería. Vamos a cargarle. Y ahorita está en, ¿cuánto está? 125 rupias. Está en 125 rupias el litro de gasolina. O sea que aquí también te sangran, amigos, con la gas. Dos soda. Y bueno, pues les comentaba que vamos a ir a Sargodha a conseguir la lechuga, porque aquí, en donde yo me encuentro, es muy difícil conseguirla. Y de hecho, solamente puedo encontrar orejonas, porque la otra solo en ciudades grandes. Pero pues vamos a ver qué se nos atraviesa y qué les puedo enseñar desde este lado del charco, amigos. Vean, esto es lo que se atraviesa aquí por el camino, para que vean. ¡Ay! Las dumbas. Thank you.
escuela, ¿no? Vean la ambulancia como es aquí. पता करवा देना जी किसकी आए पे के ओरिटास नो सीजन amigos hay una verdura que es super agria ¿cómo se llama la que está ahí? Grela. Querela, no manchen amigos, yo la comí. Sí, vean. Vean, les voy a enseñar un poquito. Le voy a poner el cubrebocas. Vean, amigos, no encontré la lechuga, pero vean. Hay manzana, mango, mandarina, uvas, este que es como melón, manzana, hay peras, y esa que es la querela, no manches, está súper amargosa. Ya vamos a venir. Vean, 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 qué horror. Pinche mujer. Thank you.
hay un McDonald's. Ay, qué rico, vean. Toda la tentación aquí. Hay donas, muffins, hay brownies. Aquí tenemos los pasteles. Qué rico. Yo todavía con él. Amigos, pues ya estamos aquí en McDonald's. Vamos a comer algo. Está todavía cerrado. Se puede comer afuera. La verdad es como para nosotros solitos, ¿verdad? Sí. No hay nadie. Vean. Está todo, todo. Nada más lo que hacen es pedirlos. Pero pues nosotros traemos la moto. Pedimos un paquete de Chicken Mac. Sí. Sus papitas, la hamburguesa. Vean, ahí hay otros que van a esperar su pedido. Y aquí ya están nuestras papas. Y fíjense que para la noche compré unos muffins. Cada muffin te sale en 300 rupias. Peor que en el Sam's o en el Costco, amigos. Pero aquí no hay. Fíjense que acá no les gusta mucho la panadería, o sea, la juzguedad. ¿Qué tal, Anadí, tus papitas? Vamos a ver qué tal está mi hamburguesina. Vean, esta es mi hamburguesa, la Mac. Ya al fondo se escucha ya el llamado a la oración. Y bueno, pues ya vamos a comer, a ver qué tal. Esta lechuga es la que andábamos buscando ahorita, y aquí sí hay. Es difícil de encontrar. Provechín. Pues provecho, amigos. Vamos a comer, porque ya es tarde. Ya son las 5 de la tarde. Provechín. Ah, y otra cosa. Creo que aquí dan esta salsita de con ajo. Véanlo, qué atascado. Provecho, ¿qué tal está? Provecho. Buenísima. Ya tenía un buen que no comíamos hamburguesas, ¿verdad? Something in the show got you, got it, lay, lay.